Hola, buenas tardes. Esta es la primera de las intervenciones de este tercer encuentro de Egiptología Complutense, encuentro virtual, por las razones que todos conocemos. Mi nombre es José Ramón Pérez Acina. Soy el director de Egiptología Complutense y además el codirector español del proyecto C2, que va a ser el tema monográfico de este encuentro virtual este año. La intervención que sigue a mi cargo va a procurar hacer una idea general de los planteamientos de investigación y los enigmas, las preguntas que nos hacemos en el propio Valle C2, el Valle de la Cachette Real, donde estamos trabajando y donde se desarrolla el proyecto. La grabación que van a contemplar no es una grabación realizada ex profeso para este encuentro virtual. Es una grabación realizada hace aproximadamente un mes. Es una clase sobre investigación en egiptología realizada en el seno del máster de orientalística y egiptología que se imparte en la Universidad Complutense. La grabación y el uso en este contexto quiere rendir un homenaje de alguna manera a todos aquellos que en el seno de la comunidad universitaria, tanto alumnos como docentes como administrativos, han seguido trabajando en sus puestos desde casa, como la tecnología y la voluntad ha permitido para sacar adelante las actividades, tanto docentes como académicas, en condiciones no fáciles. Esta clase que se ha grabado cubre exactamente el tema que yo querría cubrir en esta intervención y por eso me ha parecido que es una manera, como digo, de rendir este homenaje. Por otra parte, la clase, siendo una clase en un petit comité, creemos que tiene una frescura y una dinámica que hace mucho más soportable que una charla más formal al uso. Creemos que es una ventaja, a pesar del deficiente sonido de la misma. Yo espero que disfruten con ello igualmente. Muchas gracias. El lugar en el que nosotros trabajamos tiene varios nombres. El nombre popular es el Wadi de la Cachette Real. La Cachette Real, si suena, si os recordáis, es la tumba reutilizada donde fueron descubiertos a finales del siglo XIX los cuerpos reales de las momias que se pueden ver en el Museo de Cairo. Este fue el primer gran descubrimiento espectacular de la egiptología, ¿no? De que Egipto pudo ofrecer. Nosotros solicitamos permiso para trabajar en el Wadi en el año 2015. Tardaron casi 3 años, 2 años y pico, en darnos el permiso. ¿No? Este es el Wadi. El Wadi recibe el nombre de Wadi C2 del Bajri aquí. Espera, que creo que voy a poner un puntito rojo de estos. Eso es. Del Bajri aquí, la montaña Tebana, el Valle de los Reyes justo detrás. Este es el pequeño Wadi donde está la cachet. No había nada más. La cachet está ahí, luego la veremos en este punto. Este es el Wadi C3, que es donde está Meketra. Esta nomenclatura es la que le hemos dado al proyecto C2. C es de circo, de cerco. Los franceses le llaman circo a cada una de estas formaciones. Os cuento. Esto es Neptuno. Y lo utilizamos un poco como modelo. Neptuno fue el primer planeta que se descubrió del sistema solar, no por una observación directa, sino por cómo respondían, cómo se movían, cómo se comportaban otros cuerpos celestes alrededor. Eso le hizo deducir a los astrónomos que tenía que haber un planeta en esa posición, que al final se pudo. Bueno, en un pensamiento voluntarista y casi húmedo, si me queréis, si seguís, a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo. Esta imagen, que seguro que conocéis, aérea de la necrópolis tebana, nos muestra el valle C1 del Bajri, el templo de Tutmosis I y Hatshepsut,
el templo anterior, en 500 años de Mentuhotep II, los farallones, el Valle de los Reyes, y detrás, como veis, el pico, la montaña del Korn, que le da entidad a la pirámide natural del Korn, y todas estas bahías de las que hablábamos, estos circos, estos wadis. El nuestro es este, pequeñito aquí, como veis, muy característico, pero está en el centro. El Valle de los Reyes, Sheikh Abdelkurna, aquí Sheikh Abdelkurna, todas las tumbas de los nobles, más allá Kurnet Murai, más allá del Medina, del Bajri en este lugar, del Abul Naga, un poco más acá, y esto está en el centro. Y está en el centro y está arqueológicamente vacío, salvo por la tumba. La tumba 320. Estas serían las dimensiones, como veis, es marcadamente cuadrangular. La cachete está. Estos acúmulos son acúmulos naturales, pero fueron cortados. Esto lo hemos podido deducir nosotros en 1920 por una intervención de un arqueólogo, Ambrose Lansing, del Metropolitan Museum, buscando una tumba. Pero tampoco lo hizo en el sitio correcto. Bueno, de hecho no encontró la tumba. Encontró cosas, pero luego lo haremos. Pero sencillamente, pero lo que hizo fue cortar, buscando una tumba, lo que hizo fue cortar la parte de alta de estos derrubios, ¿no? Pero la parte baja no. La parte baja es virgen. Ahora os contaré por qué eso es interesante. Como veis, este sería el aspecto que tiene. Es uno de esos lugares donde uno mandaría con gusto a su suegro. Pero finamente. El sitio es un valle pelado, no crece nada, no puede crecer nada. Hay fauna, hay animales, muy pocos. Hay aves en las paredes, hay depredadores de aves, hay aves que se comen aves en las paredes, cones y otros rapaces. Hemos visto algún reptil, pero claro, las aves que son comidas por otras aves, algo tienen que comer. Y hay alguna lagartija, pero no hay nada de vegetal. Aquí en septiembre se alcanzan, en esta zona del fondo, se alcanzan los 54 grados. Con lo cual, no es el lugar más hospitalario que podéis pensar, ¿no? No es muy grande, tiene como la profundidad de un campo de fútbol, marcadamente cuadrangular. Y en una esquina, está el pozo de la tumba que contenía los 40 cuerpos. La discusión de si la tumba era de la época de la deposición de los 40 cuerpos, es anterior, es larga y no es el objeto de esta charla. Principalmente porque la tumba no está en nuestra concepción, ¿no? Tenemos permiso para trabajar en todo alrededor, porque lo que planteamos al gobierno egipcio es que nadie se había ocupado del Wadi como un contenedor, como una estructura completa que posibilita entender por qué se coloca ahí la tumba que va a contener los cuerpos de los monarcas egipcios. Nos cuenta que esto es lo que cierra el Valle de los Reyes. Cuando se colocan, se sacan las momias de sus tumbas y se colocan aquí, el Valle de los Reyes no se vuelve a utilizar nunca más. Y alguna razón habrá porque para que sea esto. La razón clásica era el escondido. Hay que esconderlo. Los cuerpos tienen que esconderse para protegerlos. Volveremos sobre esto. Esta es la visión desde la entrada, desde la boca del Wadi, del valle. Esta es la cara norte, es decir, desde la cara sur, mirando la cara norte. Esta zona es el Deir el-Bahri. Aquí veis la plataforma, veis un camino. Esta es la pared norte y aquí veis la tumba 320, la tumba precisamente la que contenía las momias reales. Claro, bueno, aquí veis estos derrubios que veis aquí son del equipo, el último equipo que trabajó en la tumba, que fue un equipo germano ruso. No hace falta ser un egiptólogo, no hace falta ser un experto para, cuando uno ve esta formación, no hace falta más que haber pasado por el Valle de los Reyes o cualquier sitio donde hay tumbas egipcias en Tebas, para decir, si nos preguntan dónde puede haber una tumba, decir, pues en esa esquina, ahí donde está, donde se juntan, tiene toda la pinta, ¿no?
Si lo vemos la anterior, la foto anterior, igual. Es decir, estos son zonas potencialmente donde dices, eso no parece un buen escondite, como os digo. Esta es la otra cara, la cara sur. Estamos en el otro lado. Y esta cara tiene cosas interesantes que luego volveré sobre ella, ¿no? Por esta zona, esta del Medina, fijaos la proporción de la altura, la figura humana, la proporción del sitio es muy impresionante. Cuando uno está metido en el fondo, es muy impresionante. Esta es la primera fotografía publicada del lugar. Publicada a tenor y por causa del descubrimiento de las momias reales. El descubrimiento lo hizo en 1881 un equipo del entonces razonablemente nuevo Servicio de Antigüedades, dirigido entonces por Gastón Maspero, este señor que era el segundo director del Servicio de Antigüedades, el primero había sido Auguste Mariette. Mariette había muerto muy poco antes. Gastón Maspero llevaba poco tiempo, razonablemente poco tiempo, en el cargo. La historia quizá la conozcáis, empieza a aparecer en Europa materiales en subastas de materiales reales de tumbas que no se conocían. Entonces, queda pensar, alguien ha encontrado una tumba y la está saqueando. Maspero envía a un par de ayudantes suyos, a Ahmed Kamal y a Emil Brush, a investigar. Y bueno, al final lo consiguen, torturan a Ahmed al-Rasul y todas estas historias, que son un poco de historia y de leyenda, pero que a nosotros nos interesa hoy un poco menos. Lo que hace Maspero visita. A los pocos meses, esto fue en junio del 81, en enero del 82, Maspero visita el sitio para verlo por sí misma. Y es muy probable que esta fotografía que tenéis aquí se toma en ese momento. Es decir, estaríamos en una fotografía tomada en enero del 82, pero que no se publica hasta 1889. Y es la misma, es decir, si os dais cuenta, la situación básicamente es lo mismo que tenemos ahora. Hay algunos cambios sutiles, pero hay algunos cambios. Es decir, esto nos presenta el Wadi aproximadamente al mismo tiempo que se hubiera encontrado cuando se encontraron las tumbas. No había habido ninguna otra intervención arqueológica. La intervención arqueológica sustancial que se dio fue la que hizo este señor, como os comenté, Ambrose Lansing, que era un egiptólogo arqueólogo del Metropolitan Museum de Nueva York. Él estaba trabajando a las órdenes del gran arqueólogo que cubrió gran parte de Deir el-Bahari y trabajó en toda la zona, que es Herbert Winlock. Herbert Winlock, en una campaña, concretamente la de enero de 1920, antes de que llegara Winlock, Lansing, que ya había encontrado una tumba real en la parte alta de los farallones, la llamada tumba del acantilado, le apeteció meter mano en el Wadi. Él no encontró lo que quería, que era encontrar otra tumba. Nosotros en el proyecto tenemos un mantra y es que decimos siempre, nosotros no buscamos tumba. Y es cierto, no buscamos tumba. Pero si la encontramos una, no vamos a mirar de lado, ¿no? Vamos a mirar otro lado. Pero no las buscamos. Entonces, esa sería la intervención que se hizo en el año 20, hace un siglo ahora. Fijaos, estas fotografías son modernas, son nuestras, nos muestran los restos de las trincheras que mandó hacer Lansing. Lansing mandó hacer trincheras cada metro y medio, pero trincheras sin demasiado orden. De hecho, tenemos serias dudas de que él estuviera allí sobre el terreno, cosa que se hacía. Los arqueólogos en esta época mandaban a la sombrita. La casa del Metropolitan está como a 10 minutos caminando de aquí, 15 minutos, pues probablemente él estaba en el porche a la sombrita. Ah, y de vez en cuando pues le mandaban información. Estos acúmulos de escombros de los que os he hablado proceden de la actividad, o sea, la parte superior procede de la actividad de Lansing, la parte inferior es virgen, es completamente virgen. Y aquí veis, en esta historia veis las trincheras, ¿no? En los años 90, la siguiente intervención arqueológica es del equipo Gerardo Russo, que publicó esta memoria, es digamos la última publicación, esto es del 2010 aproximadamente.
esta obra. El equipo se dedicó exclusivamente a la tumba. Se centraron exclusivamente en lo que es la tumba. Lo que sigue, lo que ahí está, como veis, es una escasez de actividad arqueológica. Sin embargo, lo que el lugar ya ha tenido mucho tiempo y ha sido muy interesante es la presencia de grafiti, de lo que llamamos epigrafía formal, inscripciones, rayajos en las paredes. Y tiene bastantes. Es muy interesante porque la proporción de grafiti que tiene el Wadi es razonablemente alta, teniendo en cuenta que teóricamente aquí no había pasado nada. Es decir, Paspegó dijo que aquí esto era un escondite, el mejor escondite que se pudiera, ya hemos visto que no es especialmente fácil, ¿no? Y sin embargo, la presencia de grafiti antiguos es muy alta. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué alguien va a hacer grafiti en un sitio donde no hay nada, ¿no? El pionero del mundo de la búsqueda de grafitis es este señor, Wilhelm Spiegelberg, que era catedrático de la Universidad de Estrasburgo. Wilhelm Spiegelberg, en torno a 1891, se estuvo paseando por ahí y se dedicó a registrar grafitos, de un modo peculiar, quiero decir, que nadie lo hacía. En estas épocas no había una técnica, ni había una metodología, pero él registraba en su publicación, hace los facsímiles, hace las lecturas. Afortunadamente, las marcas, dejó marcas y las hemos publicado. Años después, en los años 30, esta es una prospección se calcula que lo hizo en los años 90 del siglo pasado, la publicó en el 21, 30 años después, ¿no? Casi a dos años. El siguiente se dedica a esto, es uno de los grandes de la egiptología, que a algunos os sonará, Yaroslav Černý. Yaroslav Černý era checo, había nacido en el imperio austrohúngaro, pero empieza a trabajar, era un especialista en hierático, era un hombre con una capacidad para cosas que no veía nadie, era muy corto de vista, pero una vez que le ponía las cosas muy cerca, veía muy bien. Fue un gran lingüista y trabajó con el equipo francés dirigido por Bernard Bruyère, que estaba excavando Deir el-Medina. Y él era encargado de leer todo hierático que salía, todo demótico, ¿no? Que no es poco. En los ratos que le quedaban libres, cuenta la tradición que Černý paseaba por la montaña de Habana recogiendo grafitos. Eso lo publica en el año 54, al final, en una memoria del IFAO, del Instituto Francés de Arqueología Oriental, el documento de Phil, y donde amplía el corpus, ¿no? Černý terminaría su vida, fue catedrático de University College en Londres, y luego terminó su vida como, también amigo de Gardner, y terminó su vida como catedrático en Oxford. Bien, esa sería el siguiente. La gran batida de graffiti se hace en los años 60 por una entidad que se llama el Centro de Documentación y Estudio del Antiguo Egipto, que es del Ministerio de Antigüedades. Esta entidad se propone hacer un corpus monumental de todos los grafitis de la montaña tebana, la obra escurialense. Tuvo varios directores, uno de los cuales fue Abdelaziz Sadek, uno de los más importantes egiptólogos egipcios de los años 60 y discípulo y amigo personal de Yaroslav Černý. Černý dirigió bastantes de los volúmenes. El trabajo fue muy bueno. Los miembros del equipo de la GM, lo que nosotros llamamos la GMT, Graffiti de la Montaña de Tebán, trabajaron exhaustivamente y volvieron, estos en los años 60 finales, volvieron al Valle C2, registrando muchas cosas que no habían sido registradas. Y esto es lo que se había hecho en el valle hasta que llegamos nosotros. Nosotros, como digo, teníamos la intención de trabajar en entender el valle como un todo. Como sabéis, una de mis debilidades, aparte del cine y la ópera, es el paisaje como un elemento de interacción con el ser humano. Y cómo el paisaje y el ser humano se entienden, por así decirlo, ¿no? Entonces, el paisaje, el lugar en el que estamos trabajando, tenía algo que decir. Nosotros, cuando empezamos a
a trabajar, lo primero que hicimos fue, de alguna manera, entender lo que habían hecho los anteriores. Y nos pusimos a buscar, por ejemplo, las secciones en que habían dividido los franceses del CEDAE, de la GMT, habían dividido en secciones donde ellos encontraron los, una cosa como muy racional y que estaba muy bien, ¿no? Sección 97, sección 98. Pues lo primero es, bueno, ¿dónde están estas secciones? Pues nuevamente nos costó, pero las encontramos, las pudimos localizar. Y nos dimos cuenta de algo muy interesante. Nos dimos cuenta, si veis aquí, que esto está en plano, son las secciones de las paredes. Veis que hay dos niveles, hay un nivel superior, por aquí se puede subir con peligro de vidas y haciendas, y el nivel inferior. Y lo que vimos es que en el nivel inferior, por ejemplo, todo lo que está en negro no está prospectado. Nunca se publicó. Toda esta sección que habéis en negro no fue nunca prospectada. Y por arriba, en la sección superior, también todas estas zonas que no tienen marcas están sin prospectar. Es decir, se había publicado la obra, pero hay mucho, pero mucho, hemos calculado que un 40% solo del nivel inferior que estaba sin prospectar, lo cual son buenas noticias, porque es campo en el que tú puedes trabajar. Claro, nosotros nos centramos en los graffiti por dos razones principales. Bueno, por una, y es que era la única muestra de interacción humana en el Wadi que no fuera la tumba. Así que queríamos investigar la interacción humana, teníamos que empezar por algo que fuera tangible, que existiera. Y los graffiti existían. Y la proporción de graffiti es muy alta dentro del Wadi, y eso ya es en sí mismo un enigma. ¿Por qué hay tantos graffiti si este es un lugar que era un escondite, que no tiene ningún interés? ¿Por qué tanta gente viene aquí? Bien, una de las alegrías es que pudimos corroborar la herramienta con la que se hacían los graffiti antiguos. El lugar está lleno de materiales paleolíticos, como veis, uno especialmente bonito. Materiales paleolíticos de sílex, que producen una incisión estrecha y profunda. No sé si lo veréis, esto es un grafito, casi ni se ven. Son como alfileres, ¿no? Los grafitos modernos generalmente se hacen con lascas de caliza. Y la caliza es como tiza, es carbonato cálcico, entonces deja una marca como si fuera tiza. Sin embargo, los antiguos lo que lo hacían era hacer una incisión mucho más profunda con herramientas, creemos con herramientas de sílex, que estaban por allí. Claro, esto crea dos situaciones históricas. En el Paleolítico Medio, esto es Paleolítico Medio, según nos cuentan los expertos, en el Paleolítico Medio aquí había gente haciendo cosas. ¿Haciendo qué? A lo mejor haciendo lascas, que hay bastante sílex. Esta es una caliza tebana, tiene nódulos de sílex. Es posible que fuera un lugar donde fueran a hacer lasca, pero en el Paleolítico Medio. Lo interesante históricamente, lo curioso, es que mucho tiempo después, estamos hablando de casi eras geológicas, esas lascas que se quedaron en el suelo fueron a su vez utilizadas, de nuevo, como herramientas por los egipcios de ¿cuándo? Reino Nuevo, tardío Reino Nuevo, es cuando nosotros pensamos que estas marcas se hacen. Bien. Una de las consecuencias de los dos, esto lo vimos en el primer año, las dos campañas que hemos realizado, en esta fotografía veis muy bien lo que llamamos el nivel inferior y el nivel superior, ¿no? En la primera campaña nos centramos en el nivel inferior, era demasiado peligroso subir al nivel superior, bueno, había pasos difíciles. En la segunda campaña ya lo hicimos, ya no estábamos más acostumbrados, y luego en la tercera probablemente lleguemos a esta zona que no hemos podido tocar. Tiene su riesgo subir por ahí. Pero en la primera campaña estuvimos buscando los grafitos de nuestros antecesores, los localizaron y nos dimos cuenta de algo muy interesante. Los grafitos se concentran en determinadas zonas del Wadi, no están por todas partes. Y la zona de concentración es esta, que veis aquí, y esta zona que veis acá. Esta, a primera vista, es explicable. Este es el camino que va a la caché. La tumba está ahí. Y toda la zona de alrededor y el camino que va, el camino viene por aquí, si lo veis. El camino sube por aquí y se hace por aquí. Esta zona parece tener una clara relación con la tumba, con la caché que está. Vale, pero esta no lo sabemos.
Estos grafitos no tienen contacto visual con la tumba. De hecho, entre las dos zonas, como veis, hay un hiato, hay un vacío. Luego hemos descubierto alguno por aquí, pero uno o dos. Las concentraciones están en estas dos zonas. En plano, aquí las veis, ¿no? El camino a la cachette y la zona al sur, la esquina sur, que no tiene ningún contacto y que no hay nada que tenga o que justifique, a priori, no había nada que justificara lo que estábamos viendo ahí. Como os dije antes, el creador de la idea de la cachette y del concepto de cachette que se ha aplicado a otros lugares similares fue el propio Gaston Maspero. Gaston Maspero, en el primer informe que se publica, en el de 1889, en la primera memoria, él dice la frase que tenéis en la pantalla. De hecho, está esto tomado el texto, ¿no? Nunca un escondite fue mejor disimulado. Y la verdad es que, mirad la fotografía, ¿no? Pues tampoco parece que esté tan bien disimulado, ¿no? Se ve bastante bien, que aquí este es un sitio, potencialmente uno de estos lugares donde hay tumbas. Cualquiera que haya visto tumbas egipcias dice, pues esta es una zona, o sobre todo las zonas de esta... Es un sitio, ¿no? Un lugar donde se juntan donde hay una cárcava, donde hay... Entonces, lo que pasa es que tuvo mucho éxito la clase. El lugar se llama La Cachette. Le dio nombre a otras cachettes que aparecieron en otros escondites. Pero La Cachette derivó en una teoría. Como es un escondite, esto no lo tenía que conocer nadie. Como no lo tenía que conocer nadie, pues la gente no venía por aquí. Puesto que lo hemos encontrado intacto, es que nadie lo encontró. Lógico, está intacto, luego nadie ha entrado. Luego era un escondite muy bueno. Como es un escondite, no puede haber nada. ¿Os dais cuenta que hay un hilo circular? El problema es que, claro, nosotros... ¿Veis? Esta es la fotografía que os mostraba desde la entrada de la cachette. ¿Veis? No es un sitio donde... Si cualquiera nos preguntan, venga, ¿dónde ponemos una...? ¿Dónde os parece un buen sitio para una tumba? Diríamos, bueno, ahí que parece que es un sitio... Donde... Luego hay otra historia. Claro, tenemos el camino... Y el camino lleno de grafitos, por aquí, inscripciones por esta zona. El camino de acceso, el que llevan los Abdelrasul, los descubridores, ¿no? Los ladrones que descubrieron la tumba, a los arqueólogos del Cairo, es este camino que veis por ahí. Este camino asciende a esta meseta tiene la mejor vista posible del Bahrein, se ve hasta el templo de Karnak, y esta meseta probablemente es importante para nuestra interpretación del lugar, pero bueno, la meseta, veis que este camino que sube no es un camino hecho por turistas. Aquí los turistas han venido muy poco. El camino, de hecho, lo hemos comprobado, está tallado en la roca. El camino está hecho a propósito para llegar a este nivel y continúa por aquí. Aquí tenemos un camino, tenemos un lugar lleno de grafitos alrededor de una tumba. Tenemos otra cosa. Fijaos, estas son fotografías satelitales, estas dos, de la cachette vista desde arriba, desde el satélite. Si os dais cuenta, ¿veis una forma cuadrangular? Sí. Bien, este es lo que estáis viendo es esto. Esta es la entrada de la cachette. La cachette está a la espalda. Eso es lo que está como alrededor, es como la antesala. Pero claro, y cuando tú lo ves, esta es una roca que es un conglomerado que está hecho picón, está hecho muy mal. Tal como veis, además, la roca es muy fiable, es una roca que se deshace con tocarla, es uno de los problemas que tenemos. Pero, sin embargo, cuando te subes, te das cuenta que lo que tiene es una forma claramente cuadrangular. Y la naturaleza no hace estas cosas. Los seres humanos que hacen tumbas, sí. Los seres humanos que hacen tumbas, sí ponen un patio por delante. Un patio cuadrangular. De tal manera que la posibilidad de que lo que estemos viendo es un patio cuadrangular de una tumba es muy grande. Interesantemente, aquí no se ha trabajado nunca. Esto está virgen. No consta ninguna intervención en esta zona. Evidentemente, os imagináis que nosotros le vamos a meter mano o terminemos de trabajar una serie de cosas. Claro, todo esto, si os dais cuenta, contribuye a pensar, bueno, ¿cómo que es un escondite?
Fijaos, por ejemplo, la aproximación a la tumba. Esto es como está hoy, ¿vale? Con los derrubios, con los escombros de los germanos rusos. Antes de que aparecieran los germanos rusos, esta zona, esta es la entrada, esto es lo que es cuadrangular, lo veis ahí, tenía esta pinta. Es que aquí hay una rampa, luego hay un cortado, pero aquí hay una rampa, esto estaba más limpio, ¿no? No es que esté muy limpio, pero estaba más limpio. Y todavía, antes del 70, esta foto es la anterior, a 1970, no sabemos exactamente cuándo, pero anterior al 70 porque es la publicación de la GMT. Por lo tanto, se dio a tomar en los años 68, 67. Bueno. Como veis, hay como un claro paso. Y un claro paso, muy plano, que nos hablaría de una aproximación, de una especie de entrada hecha por la mano del hombre en principio. Si cogemos todos estos elementos, la concentración de graffiti, la concentración, la existencia de un camino, la forma cuadrangular de la antesala, del pozo, de la tumba, y la posibilidad de una aproximación estructurada, todo esto va en contra directamente de la interpretación del lugar como de una tumba que está escondida. Esto habla de estructuras exteriores que serían visibles, ¿no? Por lo tanto, uno de los primeros logros de nuestro proyecto ha sido el desdecir a Gastón Maspero, es decir, la idea de la cachette. No es un escondite. Puede ser que los pusieran para protegerlos, pero en principio no para esconderlos. Por otra parte, aquí entre nosotros, ¿de verdad nos cabe en la cabeza que en un sitio tan central de la necrópolis tebana puede alguien montar el lío que supone excavar una tumba, sacar a los reyes de sus tumbas, pasearlos por la montaña, meterlos dentro y que nadie se entere? Es imposible. El follón que se monta para hacer eso es imposible. Claro, si llega a Hollywood, como vimos ayer en Tierra de Faraones, ¿verdad? Y dice, bueno, pero luego a los que lo han hecho les cortan la lengua y los matan. Pero eso no es verdad. Eso no se hacía. Es decir, hay que quitarse la idea del escondite. Quizá la protección. Claro, tú puedes proteger algo que es muy valioso si lo pones en un sitio muy visible y lo vigilas. ¿Vale? ¿Cómo está mejor protegido algo muy valioso? ¿En la Sierra de Madrid, en un sitio donde tú no vas a estar, o en la Plaza de Callao con vigilancia policial? Si alguien quiere hacer algo, alguien se va a enterar. La historia, además, es que el pozo de la tumba tiene 13 metros de profundidad. ¡13! Es decir, que no te lo vacías en una tarde. Si tú quieres entrar en la tumba, tienes que vaciar un pozo de 3 por 3 metros, es decir, 9 metros cuadrados de superficie y 13 metros de profundidad. Eso te lleva tiempo. ¿Cómo disimulas que estás trabajando y excavando en un sitio durante días? Muy difícil, sobre todo si hay vigilancia. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que no era un escondite, que sí podía ser un sitio de protección, pero no era un escondite como otro. Por otra parte, como habéis visto, es que está en el centro. No solo eso, sino que uno de los mejores caminos pasa. Bueno, pues para haceros una historia corta. Nosotros hemos encontrado, aparte de esta historia, hemos localizado varios elementos que nunca se habían localizado en el Wadi y que nos hace tener muchas esperanzas para que encontremos cosas más buenas. Lo primero es dos nuevos grafitos, completamente nuevos, nunca registrados, y los dos figurativos. Eso es una historia alucinante, porque la mayor parte de los grafitos son rayajos difíciles de leer. Otros no, otros hay algunos que tenemos alguna oración, tenemos algún nombre, normalmente son rayajos, pero estos son figurativos. La posición del primero del que os voy a hablar es esta, y como veis, está en la parte que no había sido prospectada. La parte que había sido prospectada por los franceses termina aquí, en la sección 93. Nosotros le dimos nombre 93.1, a la parte de esa pared que no estaba prospectada. Entonces, en esa zona, efectivamente, nosotros hemos encontrado muchos otros grafitos, pero uno
es especialmente impresionante, al menos ha sido la cabeza. Este es el camino, esta es la zona que tiene camino. Los que conocéis Egipto, esta es la colina de Sheikh Abd el-Kurna, con el santuario, el morabito. Bueno, esta es la imagen, aquí no veis nada. Está roto, pero no hemos ido nosotros, esto está realmente roto geológicamente. Y fijaos, la piedra es tremendamente frágil, o sea, la tocas y se va. Y es una inscripción, no sé si podéis ver algo, ahora me voy a acercar, con unas dimensiones relativamente grandes. Lo que nos llamó la atención desde el primer momento, lo que nos atrajo, fue que encontramos que en el centro de la imagen había una cabeza que estáis viendo aquí. Y no es una cabeza cualquiera, es una cabeza real. Es una cabeza que lleva un nemes, parece llevar una diadema detrás, y tiene un ureus. Esta es una fotografía ligeramente tratada, y una fotografía tratada con un sistema de filtros que se llama Distretch, que le da un poco más de contraste. Veis, está en un estado muy malo. Esto es el tipo de grafitos que tenemos nosotros, que le vamos a hacer. Los hay que los tiene más bonitos, nosotros tenemos este. Interesantemente, afortunadamente, para prevenir que alguien nos diga, bueno, pero esto lo ha podido hacer cualquier visitante, afortunadamente la piedra ha tenido, nos dijo el geólogo, probablemente un momento de mucha humedad, y algunas de las vetas se hincharon y cubrieron, ¿veis?, parte del dibujo, dándonos afortunadamente la corroboración de que es antiguo. Al cubrir estas concreciones el dibujo, el elemento de antigüedad de la imagen queda a salvo, ¿no? Es muy difícil datar, un grafito es muy difícil datar. Esta es la escena, a ver si os puedo guiar, luego os muestro el dibujo. La imagen que estábamos viendo está aquí, ¿la veis? ¿La cabeza? La podéis ver más o menos. Y veis otros rayajos, ¿verdad? Por sitio. Bueno, pues cuando uno une todos los rayajos, y tenéis, bueno, el filtro, se llama Distretch, que hace, veis que hay una serie de historias, bueno, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es esto. Esta es una lectura tentativa. Tenemos la cabeza, pero no tenemos cuerpo para la cabeza. No hay ni una indicación del cuerpo. Como veis, está tan discontinuo porque son las concreciones. Pero lo que sí está claro es que la cabeza está delante de una pirámide, ¿la veis? La pirámide con su pirámide, con o una puerta o una hornacina. Aquí hay una línea descendente que es la representación, tenemos paralelos, de la montaña, que por otra parte es donde tiene que estar una tumba. Normalmente recordaréis las imágenes de las tumbas tebanas. Pero esta cabeza, como digo, interesantemente no tiene ningún cuerpo debajo, y sí parece estar inserta en una forma globular, ovoidal. No tiene mayor rendimiento, no tiene explicación. Detrás, por detrás de la cabeza, emerge una forma muy aguzada, en forma triangular. Muy aguzada. Esto que veis aquí es el borde que pretende que esto tenga pinta de estela, de una estela con forma redondeada. Esta es nuestra lectura, de momento, como digo, provisional, hacia la tercera de Ahí. Fue muy impresionante para nosotros. Huelga decir que esta apareció el último día de la campaña, estas cosas pasan, de la campaña del 17, el último día, cerrábamos a las 12, a las 10 de la mañana apareció, alguien lo vi, le hicimos las fotos en el 17, luego ya en el 19 le hicimos más. Fijaos en esta fotografía es nuestro Wadi, fijaos qué pinta tiene, y está tomada desde Deir el-Bahari, desde la aproximación al templo de Deir el-Bahari. Los que conocéis la zona, reconocéis sin duda la tumba de Montu el-Had. Fijaos qué dominancia la del Khorn, la de la gran pirámide natural del Khorn. Nosotros estamos trabajando aquí. Llegamos a la conclusión de que lo que está representando el grafito es el paisaje. Está representando la tumba, imaginaos que estamos dentro, en el Wadi, mirando al fondo, a la derecha la tumba, S20, podría ser esta, podría ser otra, pero vamos a jugar con que la tumba 320,
la montaña del Korn, que es un elemento primordial del paisaje, y algo en el centro con una cabeza, con una estatua, o algo que sería, y que no, en principio no teníamos. Cuando nos trasladamos al lugar en concreto, fijaos, esta sería la idea. El pico es este, el pico del Korn, desde el propio lugar. En este punto está la tumba y en esta zona estaría algo con una cabeza. Y entonces nos dimos cuenta de que acabamos de encontrar la argumentación necesaria para poder hablar, digamos, de modo científico, de algo que ya se había visto previamente. Os cuento. Un miembro del equipo, que es nuestra fotógrafa, que se llama María Belchi, me enseñó unas fotografías de la zona y me dijo que le daba la sensación que esta forma rocosa parecía una cabeza. Lo compré inmediatamente, pero la historia es que cuando tú te dedicas a la arqueología del paisaje y ves formas del paisaje, como no tengas cualquier evidencia que apunte a que lo que tú estás viendo lo veían también los antiguos, no tienes nada. Esta sería, se acepta nuestra hipótesis, la primera argumentación a favor de la existencia de una imagen con forma de cabeza humana. Esto es como las nubes. A lo mejor no lo estáis viendo, ¿no? Si veis la peluca, el rostro, luego os enseño más. De hecho, os lo voy a enseñar ya. ¿Aquí la tenéis? ¿Veis el rostro? Sí. ¿Eh? ¿Veis las orejas? ¿Veis la peluca? A ver, una más. Esta es otra más cercana. ¿Veis la figura? Bueno, lo interesante es que en esta zona, y tenéis varias representaciones más cercanas, claro, como veis está destruida. Aquí hay tres hipótesis. Esto estuvo siempre así, una forma natural. Esto estuvo perfectamente esculpido y fue destruido a propósito, o fue destruido por la acción de la naturaleza. Suponiendo si la primera es aceptable. Si esto es una representación. Lo interesante, aquí tenéis otra representación. Bueno, si tuviera tiempo os contaría, aquí se ve el arranque, parece el arranque de la ceja, este punto, están las orejas. Bueno, lo interesante es que si os dais cuenta, está en el punto donde justo enfrente están los grafitos que no sabíamos por qué estaban allí. En esos grafitos, los grafitos son muy interesantes, porque esos grafitos no parecen tener relación con la caseta, porque no se ve, el que está aquí no ve la caseta, está metido. Sin embargo, está justo enfrente, directamente, debajo de la imagen. En ese punto, que llamamos en aquel momento área C, es decir, esta pinta, hay una colección de grafitos interesantísimos, localizados ya por la GMT y por Cherny. Esto es el comienzo de un nombre real, un Canehead, pero no continúa. Esto es una figura humana en forma, en actitud de duelo. Estos son dos inscripciones de dos sacerdotes, el título se lee bien, en un hierático muy, muy de andar por casa, y los nombres han sido borrados, a propósito, en la antigüedad. Y quizá lo más interesante está la oración de un personaje bien conocido, que es el jefe de los escribas de Medina en torno a la época de la Kashet, Butejamón. A lo mejor os suena Butejamón. Butejamón dejó una oración en este punto, justo enfrente. Claro. Si está vacío, ¿por qué va el sacerdote? ¿Por qué hay oraciones? Esto está en esta zona. ¿Veis? Aquí tenéis la figura en la esquina. Y esto está en esta zona. En esta esquina, donde nos encontramos, lo que hay es un nicho muy grande, como podéis ver. Un nicho que, sin duda, el geólogo lo ha... Esto está hecho con mano humana. Un nicho cuadrangular, ¿lo veis? La figura
que estamos viendo está aquí, las oraciones están aquí enfrente. Entonces estamos prospectando por si hay más material por aquí. Este nicho está hecho por mano humana, y el suelo del nicho, ¿lo veis? Está aplanado claramente a propósito. Este es el suelo del nicho, que tiene forma cuadrangular, y esto está hecho suavizado para y aplanado. Esta es la roca caliza. Nosotros encontramos, bueno, limpiamos, lógicamente, y encontramos in situ esta piedra que hay aquí. Aparece en casi todas las fotos porque está in situ, está exactamente donde la encontramos. Ahora ya no está ahí, pero lo estuvo. Fijaos lo siguiente. Este nicho se corresponde simétricamente con la posición de la cachette. ¿Lo veis? La cachette está aquí, el nicho está aquí. La figura está aquí, las oraciones están aquí. El nicho tiene las mismas dimensiones, con un error bastante pequeño, que la chimenea de la cachette. Todas estas cosas dices, te hace que se te levante una ceja. Esta piedra, que es la que os decía, veis, esto es la parte aplanada, esta es la piedra que estaba in situ y que la tratamos como tal, como piedra durante mucho tiempo. Aquí un miembro del equipo y compañero mío de departamento, con una capacidad visual mucho mayor que la de los egiptólogos que estábamos allí, porque el egiptólogo dijo, esta piedra es especial, esta es una piedra normal. Y la empezamos a mirar y empezamos a darnos que efectivamente la piedra no era específicamente normal. Aquí la tenéis tal cual estaba. No, es que estaba calzada. Si os dais cuenta, estaba sostenida y calzada. La piedra está escuadrada a propósito. Es un bloque que ha sido escuadrado. Los bordes han sido retocados. Los bordes han sido retocados, claramente. En el centro hay una, como una cuenca, una depresión, con marcas que parecen haber sido de líquido o de algo. Y en uno de los lados ha sido rebajado para que la sensación que nos da es de que lo que hubiera aquí vertiera. Lo que tenemos, lo que parece, es decir, bueno, esto parece hecho a mano. Cuando le hemos aplicado el filtro que os comentaba antes, hemos encontrado que además tiene marcas que son marcas de cantero. Es decir, está hecha a mano. Creemos que es una mesa de ofrendas, una mesa de libación, pero es la más gorrinanga que te puedes imaginar. La más simple, la más burda, más cruda y más burda que un bocata de chapas, como se suele decir. Si no fuera así, no estaría allí. Porque el modelo tipológico se corresponde muy bien, es este. Cuadrado con una oquedad circular en el centro y con una pared vertiente y una zona vertiente. El mejor ejemplo, esto procede de una obra que es una tipología de mesas de ofrenda. Normalmente las mesas de ofrenda no tienen estas pintas. De hecho, algunas no tienen estas pintas. Es decir, que no es una casualidad. Pero el modelo sobre el que se basa esto es esta, que está en el Museo de Turín. Claro, hay una diferencia, supongo que la veis, ¿no? Hay una diferencia, pero el modelo pero el tipo es el mismo. Lo que pasa es que una es muy cutre y otra acaba en un museo, a un sitio de Egipto. Pero es esto, la cronología es finales del Reino Nuevo, el Reino Nuevo básicamente. Corresponde muy bien con la oración de Butejamón y con este tipo de cosas. Es decir, que lo que tenemos en el. Lo que nosotros tenemos en esta zona, en esa esquina en la que solo teníamos una concentración de graffiti, que no sabíamos por qué, nosotros tenemos un nicho hecho por la mano humana, con una mesa de libación, con grafitis, con oraciones, con la formación de la cara, y luego tenemos algo que no os he dicho, y es que este escalón, que aparece en toda la muralla, en toda la pared rocosa, este escalón, que es una falla geológica, ha sido utilizado como camino. Es decir, hay actividad antrópica y además actividad antrópica que nos lleva a lo puntual, de algún tipo. Con una imagen, la imagen tiene casi 30 metros de altura. El rostro tiene aproximadamente las mismas dimensiones que el rostro de la esfinge de Giza. Vamos, pues no tiene las mismas dimensiones, ¿no? Lo que sería el rostro, esta zona.
Esto le da la vuelta a la interpretación del paisaje en el Guadice 2. En el 2017 hicimos otro hallazgo de un grafito, y este se encontró concretamente el día, lo encontró mi mujer, además, el día de mi cumpleaños, que es un buen regalo. Y está, veis que esta es la entrada de la cachette, ¿verdad? Está en esta zona. En el 2004, un arqueólogo polaco que estaba trabajando al otro lado de la montaña, él descubrió un grafito en el 2004 que contiene el cartucho del rey Intef V, un rey de la dinastía 17, que puede ser el padre, el hermano o el esposo de la famosa reina Inhapi, que la tradición decía, por unas inscripciones en las bandas de los cuerpos, que podía ser la propietaria original de la casa. Pero fijaos que está a cuatro metros de altura en este lado. Y el que nosotros encontramos en el 2017 está a 4 metros y pico de altura al otro lado. Están flanqueando la entrada de la tumba. De nuevo, ¿qué posicionamiento para un sitio que es un escondite, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Como veis, esta es la entrada donde estábamos antes, 4 metros de altura, esta zona. Esta es la inscripción. Perdón, grafito. Va la inscripción. Como veis, aprovecha una zona plana. Está por determinar si se ha aplanado a propósito. A mí me da la sensación de que es sencillamente una zona plana. Sin embargo, no aprovecha toda la zona, está muy desgastada y la única zona figurativa es esta, que es la que tenéis aquí. Esta imagen que tenéis aquí, diréis. La verdad es que cuando uno es pobre y no tiene cosas impresionantes como las que salen en Egipto, uno se contenta con cualquier cosa, ¿verdad? Ya lo sé, pero ahora os cuento, os lo voy a intentar hacer interesante. Este sería el dibujo de lo que tenemos. Tenemos una figura, no lleva pantalones, esto es un dibujo que se hizo muy al principio, una figura provista de muslos, claramente, en una colina. Lo que pensamos en principio era una especie de balón de fútbol, no una figura, algo circular delante, una cabeza desmesurada y otra línea descendente. En general, cuando uno ve líneas descendentes en escenas egipcias, suelen ser montañas. Esto es un poco, eso está en estudio. Es decir, todavía estamos trabajando en qué está en los grafitos. Los grafitos están en muy mal estado y se ve muy poco. Pero este es el segundo que vimos. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de encontrar dos, y los dos figurativos. Bien. El balón de fútbol. Bueno, no es un balón de fútbol. El balón de fútbol aparece en muchas representaciones de la época. Bueno, muchas no, pero unas cuantas. Y aquí os muestro algunas. ¿Vale? En la tumba de Irinefer, la tumba de Nebenmat, aparece también en libros de los muertos de la época. Y la convención, digamos que la interpretación generalmente aceptada, abierta discusión, es que representa el pozo de la tumba. Es una representación en dos dimensiones de lo que es el pozo que cae. Claro, nosotros compramos inmediatamente esta interpretación. Esto representa el pozo de la tumba. ¿De qué tumba? De la 320, que está ahí. Y esto está encima, directamente. Como veis, el propietario de la tumba aparece en relación con el pozo. Esto nos apunta que el propietario, esto es el propietario o propietaria de la tumba. Los muslos son femeninos y apuntan a Reino Nuevo, desde la dinastía 18 aproximadamente. Los muslos, esa representación de muslos quizá os suene de Amarna, por ejemplo. Y ese sería un elemento de datación. Principios de 18, cosa que a mí me encanta. No os voy a decir de momento por qué, pero me encanta que sea principios de 18. En el 19, por primera vez en la historia de la cachette, chan-chan, alguien pone un andamio en la cachette. Esta es la zona cuadrada esa que os dije que había que trabajar, pero que nosotros estamos trabajando aquí. Nadie se había subido nunca a ningún sitio aquí. Siempre se había trabajado a ras de tierra. Pero como queríamos trabajar en esta imagen que está aquí, pues, bueno, ponemos unos andamios y además los extendemos hasta donde podamos para poder explorar esta zona, que efectivamente encontramos cosas ahí. Entonces ponemos los andamios. Este señor es el Rais del Rais. Es el padre del, digamos, mi,
mi colaborador más segundo de a bordo, que es lo que llamamos un RAIS. Es parte de la historia de la necrópolis de Tebana, el RAIS Mohammad Ali. O sea, bueno, pues el RAIS Mohammad Ali y sus chicos montaron esto, muy bien montado, por cierto, magníficamente bien montado. Para que yo me subiera, que tengo vértigo, les digo que tiene que estar muy bien montado. Entonces, me subí ahí, esto además lo hice yo. Me subí ahí, me pasé mirando mucho rato, y cuando ya estaba con los huesos doloridos, me doy la vuelta y veo que desde 4.5 metros de altura lo que veo es esto, esta escena. A ver si os dais cuenta de lo que estoy viendo. Concretamente esto. Estoy viendo la montaña y la cabeza emergiendo de la montaña. ¿Sabéis? Eso es lo que se ve desde ese punto. Claro, se ve muy bien cuando te subes a 4.5 metros de altura. Desde abajo la perspectiva cambia y de hecho se te mete esto. Esto se te mete, te tapa la visión. Si no nos subimos a ese punto, no lo hubiéramos visto. Claro, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que esto nos induce a pensar que lo que está representando, de alguna manera, el grafito que hemos visto, es, de alguna manera, todavía no entendemos bien, la misma escena. Es decir, es algo así. Lo que tenemos es una imagen que está contemplando el conjunto de la cabeza desde este punto y otra que lo está contemplando desde este punto. Es como si fueran fotografías de algo que lo ven como muy interesante, como muy importante. Y diréis, ¿y esto a qué viene? Esta sería la idea, ¿ves? Los dos puntos, además fijaos que es en la zona transitada, el camino, esta es la zona de interés, y esta historia de que alguien ve algo que le parece tremendamente interesante. Para que veáis que no hablo solo por el aire, hemos encontrado un paralelo. Es esta estela que probablemente conocéis, porque es muy conocida, la estela de Mentuher. Mentuher es una estela encontrada por Selim Hassan en los años 30, pero publicada en el 53, en las excavaciones alrededor del templo de la Esfinge, donde hay el templo de Amenhotep II. ¿De dónde procede esta estela? ¿Cuál es la característica de la estela? Es única, no es la única que representa la Esfinge, pero es la única que representa las pirámides. Y daos cuenta que la representa en perspectiva. Cosa que no es nada común. La respectiva perspectiva. ¿Y qué me diríais que les falta a estas pirámides? Le falta una. Hay dos. Selim Hassan, el que publica, el descubridor, el que publica la escena, llega a la conclusión, probablemente correcta, de que lo que está es representando la visión de alguien desde el templo de la Esfinge, el llamado templo de la Esfinge, o la zona del templo de la Esfinge, el templo de Kefra, mirando en esa dirección, en la que se ve la pirámide de Jufu, la pirámide de Kefren y, como veis, la Esfinge delante. Esta es la interpretación que hace Selim Hassan y que no está discutida, y a mí me parece que de alguna manera tiene razón. Es decir, lo que está es marcando un elemento de visión. Además, esto tiene sentido, porque dos, a nosotros nos parece muy bien tres pirámides, pero para los egipcios dos es importante, porque es el horizonte, es el ajet. Y recordad que la esfinge es Horem Ajet, la cara en el horizonte, Horus en el horizonte. Es decir, el paralelo no solo es la representación de las... Fijaos las pirámides que aguzadas están. No son realistas, no es una representación realista. Amarraos los cinturones de seguridad porque hay otra sorpresa. Este es la parte frontal de la estela. La parte frontal de la estela tiene esta imagen. Pero la espalda de la estela tiene esta. Es una mujer, aparentemente no hay ninguna inscripción. Esto es lo que está en la parte de atrás. Pero lo interesante no es que esté la mujer. Lo interesante
es que esta mujer, si la invertimos, tiene las mismas proporciones y el mismo gesto que nuestra amiga, la del grafito. Es más, las proporciones, fijaos la mano, donde termina la mano, donde están los pies, donde está el pubis. Esto nos indicaría que es probablemente de una época muy parecida. Esto es principio de la 18. Pero además, curiosamente, ¿cuál es la actitud de esta señora? ¿Qué está haciendo? Bueno, esta es una actitud que conocemos en tres dimensiones. Está así, con un objeto aquí, ¿no? Y está representado de lado. Pero lo más interesante, lo que nosotros consideramos que es más interesante, es que la cabeza, así como todas las otras proporciones, como veis, están perfectamente guardadas, la cabeza no. La cabeza está desplazada. ¿Veis la cabeza? Veis que la cara tendría que estar en la línea verde, pero no está en la línea verde, está en la línea blanca discontinua. Y que la parte superior de la cabeza, que tendría que estar también en la línea verde, está en la parte superior de la línea discontinua. Es decir, todo está en proporción menos la cabeza, que tiene delante de sí esta segunda pendiente. Da la sensación de que aquí hay una representación también de alguna manera en perspectiva, donde se ve a la figura propietaria de la tumba. No sabemos si esta persona tendría cabeza o no. La cabeza parece haberse ido perdida, por otra parte tendría que estar ahí, o deliberadamente lo que se ha hecho ha sido unir las dos imágenes de la persona y la figura, de alguna manera diciendo que estas dos son la misma. No lo sabemos, esto es parte de nuestro estudio sobre los hallazgos, o intentamos dilucidar otras cosas más. Claro, la historia es la siguiente. ¿Te das cuenta? Nosotros lo que estamos viendo es que en ambos casos, con el paralelo de Guisa, lo que estamos viendo es que alguien busca un punto de vista significativo. Desde aquí se ve algo, es como una epifanía. Se ve algo y eso es lo que le lleva a hacer un grafito. Es como si dijéramos, es una fotografía. Y plasmar esa imagen. Lo interesante es que es algo que está en el paisaje. Y se plasma en el paisaje. Específicamente en nuestro hogar. Se plasma en la propia roca. La actitud de la figura es muy parecida. Quizá tiene que ver con un acto ritual delante de algo. Una imagen que tú ves, que es una imagen impresionante o lo que sea. Algo que tú ves y que está, es de las cosas que o ves o no ves. Y si de pronto lo ves, es como si se te apareciera, ¿no? Pero ese es el tipo de hipótesis con la que estamos jugando con los hallazgos que tenemos de momento. Nuestros logros en este momento es que, primero, la cachette no era un lugar de escondite, tenía visibilidad, probablemente tenía un patio delantero, tiene una aproximación, la concentración de grafitis habla de que era un lugar visitado y conocido, y que hay un camino que lleva hasta ahí. Y luego, la identificación de un área de culto. El área de culto tiene una figura monumental, la cabeza, la segunda esfinge, nosotros le llamamos Nuestra Señora de las Rocas Puntiagudas, pero es como si fuera una segunda esfinge. No sé por qué pensamos que es una mujer, pero podría no serlo. Hay graffiti con el nombre de sacerdotes, está la oración de Butejamón, hay un nicho, hay una mesa de ofrendas, hay un paralelo muy fuerte de Guisa. Este lugar es, de todos los valles que toca la montaña, el único que no tiene estructuras en el fondo, salvo la tumba. Todos los demás tienen templos o tumbas, o templos y tumbas. El nuestro tiene la tumba 320, pero no tiene ninguna otra estructura. Pero es el único que no ha sido explorado. Ahora ya sabemos que estas acúmulos que hay aquí no han sido explorados. Aparte, eso no lo he mencionado, pero nosotros hemos encontrado arranques de tumba, al menos uno, y lugares posibles donde creemos que hay muchas posibilidades de que arranque algún otro pozo, aparte de otras cosas que parece que hemos localizado. Todo apunta a que ha habido mucha más actividad. Hay más cosas que no os he contado porque no están aquí en la... Pero hay más historias, ¿no?, que hemos podido localizar. Todo apunta a que tenía muchísima más actividad
de lo que nosotros pensábamos, lo cual nos permitiría empezar a ver razonamientos alternativos al del escondite para la ubicación última de los cuerpos de los reyes que estaban en el Valle de los Reyes en este punto. Y a lo mejor resulta que este sitio es elegido porque es un lugar especialmente sagrado, santo, representativo, como queráis. Por delante, este camino que veis aquí, este camino es un camino que debió de ser muy transitado en la antigüedad, es la vía más corta entre Deir el-Bahr y Deir el-Medina. Tardas 12 minutos caminando aproximadamente, un atajo bestial. Esto tenía que tener movimiento. Y una de las razones, además, es que el témenos de los dos templos termina justo en el punto donde este camino desemboca. Es decir, no quisieron cerrar este camino. Este camino debía ser un lugar muy transitado, es la parte que va por detrás de Sheikh Abdelkurt. Luego, Sheikh Abdelkurna tiene tumbas hacia el este, pero tiene un montón de tumbas que miran hacia aquí. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí que les pueden interesar? Si, por otra parte, veis el mapa que os he enseñado al final, este. Si lo veis, la ubicación del norte, la señora, la figura de la señora o lo que sea, está directamente al oeste. Es directamente mirando, está en la montaña y está en el oeste. Como veis, el norte está en la posición, está en el oeste. Y este tipo de cosas no son baladíes normal. Bien, ¿hay algo más que mostraros? No, la historia está. Este es, a grandes rasgos, lo que nosotros estamos haciendo. Las perspectivas son, en principio, bastante buenas, porque además estamos manejando tecnología, estamos manejando una serie de tipos de análisis un poco novedosos. Eso es lo que lo presentamos en el Congreso del Cairo el pasado noviembre. El caso es que nosotros hemos tenido la suerte de encontrar lo que creemos que es una forma del paisaje y un contexto que parece representarlo y que además le da una razón de ser. El trabajo está nada más que iniciado. Trabajo para mucho tiempo, especialmente si encontramos algo arqueológico. De momento, si os dais cuenta, lo único que hemos hecho ha sido analizar elementos del paisaje y pasar calor. Preguntas. Preguntas que os surgen. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que la intervención y la clase de la que procede les haya gustado y hayan podido disfrutarlo. Un saludo muy cordial.